Muy buenas, gentes. Escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 21, en una serie en la que sobreviviremos 100 días, pero cada día cambiamos de build. Y hoy estamos en build de lanzas y escopeta con una invitada, nuestra amiga Juliana, Juliana de 7 Days, recién estrenada Juliana, que está bastante chulo el... ¿Ha hecho ruido cuando le he chocado? Eso ha sonado como ruidoso, vale. Está bastante bien el bicho este. Me gusta, dice cómo puedo ayudarle. Es educada, es limpia, me gusta. Vale, gente, y en el episodio de hoy tenemos que hacer más misiones. Vamos a ver qué misiones tengo disponibles. Necesito meterle mods a la escopeta hasta reventar, porque solo tengo dos y eso no mola. Necesito dos más. Tengo muchísimos aquí, o sea que... Esto... Esto, esto... What? ¿Yo qué le puedo poner a esto? Vale, pues en teoría le puedo poner esto. Eso no. Esto también. Esto es... horizontal en vez de uno circular. Ya ves. Y esto reduce la propagación de la escopeta. Y esto mira láser. Y esto aumenta la propagación. ¿Y yo cuál quiero? Reduce la propagación. Yo prefiero el de reducido. Vale, pues ya está. Ya tenemos cuatro mods. Mete todo este rollo para adentro. Yo creo que con 300 balas estaremos bien. Supongo que sí. Vamos a llevar unas poquitas más. Venga. Y entonces, en cuanto a misiones y en cuanto a comida, perrito caliente para adentro. No sé por qué llevo tanto dinero encima, tío. Joder. Estoy forradísimo, chaval. ¡Somos ricos! Los putos repair kits siempre hago lo mismo, tío. Vale, dejo ahí 5... Y tenemos aquí... Buah, tengo un montón de hachas de todo tipo que tengo que vender. Y picos... Una puta locura, ¿eh? Y tengo ganas de minar, macho, porque no paro de currar. Pero bueno, vamos a ver cómo es lo de la armadura. El casco está a punto de romperse. Y creo que es hora de que me haga el de acero, tío. Aunque me faltan 5 revistas... Va, vamos a aguantar, tío. Vamos a aguantar. Es que, ¿veis? Me faltan 5 revistas para hacerme el otro, el bueno, el azul. Y me da un poco de pereza. Me pide 40 de acero, 8 de cuero, 8 de cinta, 2 kits de costura y 4 mierdas de estas. ¿Cuántas tengo? 42. Joder, será por mierdas de esas, ¿sabes? Y tengo que ir vendiendo movidas de estas también. Esto de acero, 500 pavos, 300 pavos, eso lo vendo. Esto lo vendo, esto lo vendo... Esto lo vendo, esto lo vendo. Estos los vendo. Estos quizás debería desguazarlos para que me dé más piezas en vez de venderlo, ¿no? Porque total me da una mierda por él. Me da una pieza. Esto me da 14. ¿Y si lo desguazo que me da fibra? No, mierda de esta. Y esto me da... Prefiero desguazarlos. Y esto debería repararlo. Bueno, de momento los dejamos ahí, tío. Y ya veré qué hago de mi vida. Vamos a llevar comida y agua. 10 perritos. Esto lo voy a dejar para cuando haga las hordas. Porque es la comida que me da la percepción más 1. Aunque debería llevarme una y cuando suba de nivel darme lo de ametrallador y todo ese rollo. La mierda que me está haciendo esto es esta, ¿no? Y hay otra, tío. Frágil. Esta también... Pues eso no lo pienso arreglar, porque vamos a subir de nivel y quiero hacerme rollo de acero. Entonces, misiones, por favor, negado, tío, no te enrolles tanto. A ver, nivel 1, 1,4. 800 metros, despeja, ¿y esto es a dónde? A ver, déjame, pon este. ¿Hacia dónde es? Hacia allá, ¿y eso dónde es? En el fucking wasteland, los dos, tío, me cago en la puta. Qué hijo de... Bueno, pues tío, hay que afrontar las... penas como se puedan. Vamos a ir al Wasteland, tío. Vamos a ir al Wasteland. No sé qué va a ser de mí. Porque voy con la escopeta y soy un negado. Estamos jodidos. Joder, pero es que estos cabrones, tío, no hacen más que darme misiones en el Wasteland. Uno es el vendedor del bosque quemado. Y otro del desierto. Y me dan misiones en el Wasteland, tío. También voy a lootear estas mierdas y tal. A ver si me llevo, no sé, repair kits de gratis y movidas así. O putas revistas. Este me daban 27, o sea que lo voy a usar. Vamos a ver lo que me encuentro aquí, macho. No sé, tío. Espero que haga mucho daño ahora la escopeta. Y que se mueran easy, ¿sabes? Porque si no... El Wasteland da mucho miedo. Y una misión de tier 4, además. Joder. Es que esto no debería hacerlo, tío. Porque tengo que empezar las de Rekt. No tiene sentido que yo haga, me haga una misión de tier 4 en el Wasteland. Teniendo misiones de los otros sin hacer. Lo que vamos a hacer es... ir a la nieve... Es más, le vamos a rechazar estas misiones.
¿Cómo se hace? Así. Y nos vamos a ir un momento a 1,4 a la nieve. Vamos a hacer las misiones de la nieve, tío. Todo recto. Llevo el desatornillador. Quería el impacto, tío, para romper los coches. Pero bueno, aquí tenemos muchos. Esta carretera es un filón, tío. Voy a intentar ni que sea subir al tier 2 de la nieve. Y cuando haga tiers 4, quiero hacerlos en su puto bioma. No quiero ir al Wasteland y luego tener la sensación de que empiezo en las de rec de tier 1. Eso no tendría sentido ninguno. Mira, es que además esta misión la tenemos aquí cerquita, tío. Eso estará muy top, ¿eh? Vamos a lootear buzón. Buzón. Rosa. Nunca, creo que esa es la del cerdo, ¿no? Y vamos a butear, a lootear esto. Iba a decir a butear. Y esta fue donde me reventó un jabalí ahí, que tuve un duelo con él al empezar la serie. ¿Cómo pasa el tiempo? Una maza me ha dado eso. Pues eso para vendérselo al Hugh. ¿No he traído la pasta? No he traído la pasta, tío. Tenemos que hacer dinero como sea. Vendiendo recetas, tío. No he traído la pasta, soy un gañán, tío. Y si Hugh tiene revistas y eso, y no han traído nada para venderle, muy mal, muy mal. Bueno, no, no, ya, ya, si se ve a un kilómetro la pava, tía. ¿Tú qué? Y esto ya está todo. Está ahí cerca la la misión, ¿eh? A ver, Arlín, colega. Y sigues viva, cabrón. Ah, no, eso es, ha muerto con el fuego. Y esto tiene que ser tal que por acá, ¿no? Dirígete al punto, despeja la zona, es. Esto... El Bobcat. Ok. Vale, primero voy a lootear el coche. Y luego lo reluteamos. Bueno, unos ducados y tal. Lo reluteamos, como he dicho. Y me voy con la escopeta de primeras, ¿eh? La escopeta es mejor que la que teníamos. O sea que debería estar potentona. Esto se entra por aquí, ¿no? Mira, un poli. ¿Pero qué cojones? Lo ha transformado en una pistola esto, tío. ¡Qué sensación tan rara! Pero... No sé, no entiendo nada. Ha sido rarísimo eso, ¿eh? A ver... ¿Hola? Sí, sí, pero... ¿Por qué no se abre? Vale, estaba abierto. My senses have picked up something. ¿Hola? ¿Quién viene? Bueno. ¿Un poli normal? Sí. ¡Hijo de puta madre, tío! Cabrón, hijo de tu reputísima vieja. Será desgraciado el tío. Me ha dado toda la papa en toda la cara, ¿eh? No sé, me voy a abrir varias salidas. Sigue siendo la nieve esto, tío. Sigue siendo un poco acojonante. ¿Hay alguien ahí? Un cajero. No puedo, ganzúas. Le doy de hostias hasta fundirlo, Otro poli, Toma, cabrón. Que te jodan. Un leñador, vale. Vaya sopapo. Cuidado con la estamina, que esta mierda se la ventila, no tendremos un mega crush. Joder, con el agua asquerosa, tío. ¿Por qué solo tienes eso? Una birra. Y aquí... Lo que yo te diga, solo tiene agua de mierda. Y aquí... Receta... ¿Quién viene ahí? Vale, parece que está... A ver, esto ya mete en condiciones, Que venga cada soplamocos. Ok. ¿Esto qué coño es? Licor. Licor y solo tienen una mierda, vale. Por aquí, ¿no? Sácate de ahí, tú. ¿What? Despeja las zonas. Tiene que haber una subida, efectivamente. Encuentra un refugio. Vale, tenemos ahí un poquito de gasolina, un huevo. Al revés, vamos. Me lo imagino. ¡Me cago en la puta! Vale, todavía queda peña aquí, Vale, negado. Muy bien hecho todo.
Vale. Es raro esto, es raro. He de decir que es muy raro. Kenny, Kenny Feral, no seas mamón, ¿eh? Muérete, Kenny Feral. Vale, ya está. Es raro, ¿eh? Lo de la escopeta se nota súper diferente, tío. No, no sé, no, no... Me resulta muy extraño. A ver, pilla esto... ¡Eh! ¡Un casco mejor, tío! Genial, genial, genial. Justo me lo iba a hacer, ¿eh? Y esto... Métela ahí con ganas. Ganas con gusto no... dale rápido, tío. Vale, más recetas que se las venderé a este hombre porque estoy todo tieso. Le voy a vender hasta la falda. Mira, esto... Vestir. ¿Y esto cuánto tiene? Ah, pierdo. Con respecto al casco de... Modificar. Completar. Si me pongo este, pierdo. Si me pongo este, gano. Vale, vale, genial, tío. Genial, por fin. Y tengo que ponerle el purificador de agua. Pues ya tenemos un casco mejor, que ese. Vestir. Y sin tener que comprarlo. De hecho, este se lo voy a vender. Está todo 500 pavazos, tío. Claro que se lo voy a vender. Muy rara la escopeta, lo dicho. Muy rara. No sé si me habitúo a ella. Sí que se nota que la dispersión... Eso sí que está currado, ¿eh? Mira que este juego es muy gañán para estas historias, pero sí que se nota que la dispersión es mucho menor, tío. Es como si tuvieras una... No sé, no sé cómo explicarlo. Vamos a probarlo con este, venga, va, va, va. Me apetece, me apetece. Es que se ve más estrecha la skin y todo, tío. Eso sí, la hostia es... Gloriosa, tío. ¿Cuántas balas tenía en este cargador? 32, tío. Esto no lo llegué a desmontar porque me tocó los huevos un... Un oso ahí, ¿eh? Mira, un puma. Le damos al puma con esto, a ver qué pasa. ¿Cómo se tiró para atrás? ¿Cómo se piró el puma, chaval? Venía tu duro gallo, el tío. Ala, a mamarla. No debería faltar mucho para el tier 4, tío. Para el tier 1, tío. Que me refiero, debería acabarse en breves. ¿Esto qué es, un lobo o algo? Te vas a cagar en tu puta madre. Ven aquí, mamón. Joder, es que mete que flipas, tío. Pero mete una barbaridad, ¿eh? ¡Hugh! Hacía mucho tiempo, amiguete. Vamos a dejar aquí algunas cosas que no vaya a... Esto se lo voy a vender, ¿eh? Son 500 pavos, necesitamos dinero. Vamos a dejar quizás la comida y las latas. ¿Qué tal, tío? ¿Qué di...? No, no, no lo entendí bien eso, la verdad. A ver, vamos a pillar esto. Eso es, lo que yo decía. Hemos completado el tier. Una fragua, 2500 fichas, una bicicleta, dos filtros de agua. Pues yo qué sé, tío. Conjunto de armadura de tela, ni de putísima coña, ¿sabes? La fragua, va, venga, beso. Tienes al, la misión secreta especial me da pereza, tío. Se la voy a rutas comerciales nivel 2. ¿A dónde me mandas? Sí, 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 espera. Me manda a Joel, genial, porque nos dará 500 puntillos o algo así. ¿Puedo ver tu inventario, tío? Esto para ti, esto para ti, para ti, para ti. Una mierda podrida para ti, para ti. Esto me lo tengo que leer. Los clavos para ti, no quieres, ¿no? De 10 en 10, eres un mamón, tío. Esto para ti. El resto de mierdas me las tengo que quedar yo. ¿Y tú qué tienes de lo mío? Vamos a hablar de mí. Comprar, comprar. Comprar. Comprar, comprar. Comprar, comprar. Joder, tiene unas revistas cojonudas, no las tengo. Eso ya no. Las balas. Hormigonera, hacha de acero. Solo me interesa, yo creo, que las revistas y las balas ya ahora mismo, porque el resto soy súper poderoso, tío. Yo creo que sí, vamos a comprarle balas y tal. Y ya está, nos vamos a hacer otra misión de él. ¿Puedo comprarle todo esto? Ya ves, y todo esto, pues también, ¿por qué no? Y todo esto, no puedo. Su puta madre, uff, me he quedado muy pelado, No, 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 nada más, tío, nada más. ¿Qué más quieres, cabrón? ¡Me has arruinado! A ver, esto es machete de calidad aún, tío. Aún, machete de calidad 2. ¿Algo más? No subo nada de nivel ni nada, tío. ¡Qué mierda! ¡Ah, no, no, no! Perdón, 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 perdón. Que tengo que pillar la otra misión, coño. Ahora de tier 2. ¡No! No me acordaba, tío. Tengo que dormir para que cambien. ¡Qué chorrada eso, tío! ¡Qué chorrada, eh! Vaya parida, tío. ¿Y ahora qué hago yo de mi vida?
Te voy a abrir las rutas comerciales. Pues ese es mi amigo Joel. Bueno, lo que sea. No sé si bajar al Wasteland. Hace un frío de tres pares de huevos, ¿eh? No sé si bajar al Wasteland a romper coches o algo así. O quizás vaya a la de Jen a pedirle otro trabajo. Pero que no esté en el Wasteland, tío. Que no me haga trampas. Que me mande al bosque quemado. Esas son las reglas, tío. No es que yo no quiera, ¿sabes? Negado le echa pelotas a todo, tío. Mira, mira, mira. ¿Qué es? ¿Qué dices de tus sensors? Me cago en tu padre. Hoy he fallado. Toma, dos hostias normales. Tres. ¡Ay! ¡Hijo del mal! Bueno, a ver. Fue por piedad, ¿eh? Le dejé que se envalentonara, tío. Porque una vez en su vida le dé a un tortón agregado, pues yo qué sé. Eso hace ilusión. A todo el mundo le gusta. Porque es como cuando te cruzas con un famoso que es buen futbolista y le metes un gol. O que juega bien al ajedrez y le ganas una partida. Ese rollo, ¿sabes? A la peña le hace feliz eso. ¿Por qué Negado no va a hacer feliz a la gente, sabes? Ven aquí, hijo puta. Dale en todos los huevos ahí. Dale en los huevos. ¡En los huevos! A ver, a este igual lo podíamos hacer feliz también, pero tampoco, ¿sabes? De uno en uno, tío. Me da un poco de pereza esto porque no tengo el Hawkers y es como malgastarlo, tío. ¡Enfermera! Hola, enfermera, ¿te pego con la llave? ¿Cuánto daño hace esto? Coño, tiene que hacer... ¡Joder con la llave, tío! ¡Ay, tío! ¿Que no puedo hacer eso? ¿Que estoy haciendo una serie donde cambio la build? Esto no es arma, se vale. Bueno, no se vale, pero... no me acordé. Mira, Arling, nos ha esperado ahí echándose la siesta la tía. Pobre mierda seca, tío. A ver, ¿dónde está la Jenny? ¿Dónde está la Jenny? En este camino hacia Jenny nunca hay nadie por esta carretera, tío. Es una cosa... Cambiaban el loot el día 64, o sea, ayer, ahora será el 67. ¿Aquí hay algo? No sé, igual me da algo. Los bichos estos suelen tener... Los bichos, sí, los coches suelen tener loot un poco mejor. Siempre hace spawn esta hija puta ahí, ¿eh? ¿Verdad? Esto que estoy haciendo es una chorrada. Bueno, no. Vamos a cogerle una misión a Jenny, pero que esté por aquí. Y si no, la hacemos nocturna o algo así. Tengo ganas de minar ya, tío. De estar tranquilo en la mina un poco. Porque llevamos unos episodios de mucha acción. Pero me estoy cómodo con la build esta, con la escopeta así. Y me apetece probarla. A ver. Jenny G. No me des esa mierda al oeste. Porque no me gusta el oeste. Solo el salvaje oeste. Solo. A ver. ¿Qué pasa, papá? A ver, busca y limpia. Sureste. Sur, 800 metros. Encounters Gun Rain. ¿Esto qué coño es? Vale, vale, vale. ¿Y cuál me has dado? Porque pone localiza al vendedor. No, eso no. Aquí. Busca y limpia. Allí. ¿Dónde es? Tío, es el campo de tiro esto. Es el campo de tiro, macho, pero es que yo no sé qué le pasa a Jenny, tío, que no tiene misiones propias. Es que no hay ciudad aquí, o como es. El bosque quemado, tío, está súper desaprovechado, es una mierda, tío. No tiene una ciudad grande, o yo qué sé. Ya me pasó con el anterior tier, que me mandaba todo el rato Jenny a Pop and Pills, Bob a Pop and Pills. Ahora Bob y Jenny me mandan al carajo este, tío. Voy a pillarle la misión a Bob antes de nada y luego vamos al rollo ese. Nota mental, al oeste no, tío. Bob. Al oeste no, ¿eh? Tú eres mi colega. No toques los huevos con esas cosas. Mira qué foto de una pava tiene aquí el paisano. Una cachondona cortando troncos ahí. Sí, señor Bob. Eres todo un machote. Que no, al oeste no, tío. No quiero ir al oeste. ¿Dónde cojones está esto? You the man. No sé dónde es esa de Bob, tío. A ver. Al norte. Trajan. Infestación nivel 4. Y este me manda al bosque verde, tío. ¿Qué es estas cosas, tío? ¿Cómo puede ser esto, tío? Es que no tiene puto sentido, ¿sabes? Que aquí en el desierto tiene un montón de cosas, tío. Me mandas a un rollo donde el bono de loot es mucho peor. Ya, eres muy observadora, Juliana. Ok. Va a correr todo Dios en la misión, porque la vamos a hacer de noche. A ver tú, antorcha humana. Cuidado con la señora de tetas caídas. ¿Se ha muerto? Pues tú también. Cuidado que este ya hemos visto que hay una parte ahí que se acumulan y es un locurote. Estoy por construir algo, tío. Y tocarles los huevos. Joder, ya hay un buitre ahí ya tomando el agua.
Joder, negado, tío. Menuda habilidad, ¿eh? ¿Esto qué está para lootear? Sí. A ver tú, tontón. ¿Dónde está la misión? Ah, está más para allá el rollo. A la muérete. En este alfa no he usado un carajo los huesos, tío. Pero no los he usado un carajo, ¿eh? Vale. Venga, que salga todo Dios. Aquí había un hijo puta, creo, ¿eh? ¿Tú? A ver. Vaya sopapo. Vale. Venga, pilla eso. Muy bien. ¿Y aquí quién hay? ¿Tú? ¿Solo tú? Venga, tontao, tío. Ok. ¿No hay nadie más, seguro? A ver. Buah, están viniendo muy tranquis, ¿eh? Eso significa que luego va a venir una barbaridad. ¿Esto se abre? Sí. Eso se abre, eso está bien, me gusta. Vale, pilla esto. Una receta. Joder, mierda. Ah, ¿qué es esto? Despeja las zonas. Ah, vale, 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 que había que conseguir esa mierda también. Usar. Tío, mira cómo voy, ¿eh? Su puta madre. Vamos a pillar esto. Esto siempre es importante, tío. Mira, me ha dado otro casco de nivel 1. Una Magnum mejor que la que tengo. Con unas pocas balas. Y por el resto yo creo que le van a dar por el culo, ¿sabes? A ver. Aquí salían de ahí seguro, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Mira, ya vienen. Joder, la que viene ahí, tío. Vale, pues que vengan. Si no rompéis eso. Su puta madre. Ahora, ahora. Dales en todo el puto pecho, tío. Mata a estas dos cabronas. Toma, en todo el GP. Toma, cabrona. Cojonudo. Ahora viene la salsa buena, gente. Ahora viene la parte divertida de esta mierda de sitio. A ver. Joder, tío. ¿Qué cojones? ¡Hostia! Vale. Van a romper la puerta. No, ya, y los míos también, papa. ¡Corre! ¿Pero qué cojones, negado? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué haces? ¿Por qué vas tan lento? ¡What the fuck! ¡Hostia! Vale, lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? ¿Pero qué cojones? ¡What the fuck! ¿Dónde está eso, tío? ¿Dónde están mis cosas? Buah, no, no sé dónde están. Quiero poner un bloques. Ah, aquí. Me van a venir por detrás, tío. Están yendo por allí. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero tío, Jesús bendito, tío. Jesús María José. ¿Por qué no tengo esto encendido? Lo que yo te diga, que me están viniendo por aquí, tío. Buah, hay millones, ¿eh?
Mira, 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 mira. Los oigo por todos los lados, tío. Allí, allí, mira. ¡Hostia puta! Me cago en la puta, tío. ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué hostia pasó ahí, tío? ¿Qué coño pasó ahí, tío? ¿Qué coño pasó ahí? Su puta madre, tío. Métete el botiquín ya. Joder, tío, qué puta locura. Mira, mira que el gordo. Ahí viene. Ven aquí, cabrón. Hijo de puta, tío, lo sabía. Ven por aquí, ven, ven. No, 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 el dron. Joder, tío. Buah. Esto junta demasiado, ¿eh? Han hecho que el hitbox sea ahora minúsculo, tío. Están aquí, mira. ¿No? ¿Dónde coño están estos retrasados? Ah, mira, mira, mira. Aquí, aquí. A tomar por culo. Hija puta. ¿Dónde vienen? Ahí en esa puerta. Oh, genial, tío. Qué tontones sois. Dale en todas las tetas. Vale. Bloqueada, dice. Buah. Qué locura de sitio este, ¿eh? Es una puta locura, pero acojonante, tío, esto. Vamos a pillar esto, que puede que tenga algo interesante. Mira. Usar. He conseguido algo, he completado una rama de algo. Uf, debería dejar cosas en la moto, ¿no? Sí. Mira, unas piezas y tal. A ver, vamos a ir un momento. Bueno, vamos a ir a dejarle a esta señorita. Esto, 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 esto. Vale. Y lootearé toda esta mierda, tío. Es que, a ver, es un poi de armas. Puede que haya cosas buenas, pero también puede que ser que sea todo puta basura asquerosa. A ver, también te digo que tengo que esperar a cabra Bob, ¿sabes? No tengo gran cosa que hacer, son las 11 y 20. Aún quedan fulanos, ¿eh? Eso también hay que tenerlo claro. Muchos radiadores y tal. Muy buen loot, ¿eh? Aquí, aunque es una mierda todo esto. Joder. A ver, ¿dónde estás, Juliana? Voy a ir un momento a la moto, ¿eh? Porque ahora... que por ahí no es, por ahí no es. Y voy a encender la luz, tío. Vale, ahora sí. Uf, voy a tener un calor de la virgen, ¿eh? Pero bueno. Esto como se cuece. Aquí también esto debería romper. ¡Hostias, Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto, tío! Vamos a darle aquí a ver qué se cuece. Esto es una... Esto no lo looteé la otra vez. Papel de los cojones. No entiendo. Entiendo que hay que subir por arriba, ¿no? Lo voy a abrir. Tenemos que ir a la moto y tal. Pero bueno. Vamos a ir looteando con calma. Yo creo que apenas quedan 4 zombies. Porque la otra vez ya me pasó. O sea que yo entiendo que la parte más peligrosa ya ha pasado. Vale, ha pillado eso así por equivocación. Esto era arcos. Y eso, otra magnum, tío. Yo creo que la nieve la podemos dejar perfectísimamente. ¿Hay alguien por fuera? ¿Tú? Master, we are not alone. Ya lo vi. ¿Qué hostia se llevó? Y eso que venía haciendo zigzag el cabrón. Vale, esto ya está, aunque... Déjame ver. Voy a recoger todo esto y voy a ver si lo puedo stackear aquí. A duras peras, no hemos hecho una mierda. Pero bueno, venga, vamos. Lo de que las puertas ahora puedas disparar a través de ellas es un cambio en el juego brutal, tío. Brutal, ¿eh? Uf, te lo ha reventado todo el puto poli aquel. Es un cambio brutal, tío. Vale, tengo sed, me voy a beber esto que he looteado. Y tengo hambre, debería haber ido a comer. Esto solo tiene mierda, ¿eh? Me estoy arrepintiendo de lootearlo. ¿Esto? Ah, mira, esto no lo había looteado la otra vez. En plan, ¡buah! ¿Seguro que me dejé algo potente? No, era una mierda. Y no había una caja fuerte por aquí. Creo que no. A ver, el campo de tiro había algo. Mira, aquí hay algo. Genial. Esto. Pólvora y balas. Y por aquí... hay un gilipollas fuera. Una caja. Va, pero esto no tiene nada. Un sándwich mohoso. Bueno, ya entrarás cuando quieras, tío. Tú esfuérzate. Bueno, venga. Vas a estar jodiendo, así que
te liberaste de una, pero de la segunda ya no. Venga, hombre. Quémate ahí a fuego lento. ¿Vemos cómo se quema? Me gusta verlos quemarse vivos. O muertos. Muérete de una puta vez. Me ha dado... Me ha dado una... Hay un... Tontainas de esos. ¿Soy yo o ha tirado una bolsa de... Ah, vale. Ha tirado una bolsa de loot, ¿no? Voy a tener que abrir esto, tío. Estar espesado para eso. Me la has tirado donde no debías. Vale. Tenemos que ver qué rama he completado. Creo que era de arquería. No, de arquería. No recuerdo, tío. Vale, vamos a ver qué se cuece por aquí. Mira, hacia allá. Igual faltan la hostia de ellos aún, ¿eh? Espérate. Vale, ven tú primero y que luego venga el puto irradiador. ¡Hostia, no! ¡Hostia, me cago en la puta! A ver, si le das a esto en la cabeza, lo revientas. Pero, tío, no sé cómo... ¿De dónde se metió ese, tío? No sé de dónde coño salió el cabrón, ¿eh? A ver... Míralo, míralo allá arriba, que el hijo puta. Le doy. Ya, sería un tanto extraño. Pero bueno, tanto concentra las balas, tío. Que baje de una puta vez, hombre. Venga, mamón. ¿Quién viene? Yo voy a ir a mi bola, tío, abriendo esto. Y que ellos vayan haciendo. Me he cargado una puta caja, tío. Soy un gañán, tío. ¿Vienen o no vienen, tío? Ya lo veo, papá. Vaya soplamocos. Te he dado ahí en todas las costillas, amiguito. A ver. Táctico y tal. Más táctico. Munición. Estos tiene que ser tal. Tío, ¿quién coño eres? Uf, qué molestas esta gente, tío. A ver. Esto no se abre. ¿Quién coño eres? Pero... Su puta madre, tío. Te voy a reventar, ¿eh? Joder, eres un atontado de estos. Dios mío, eres un ser inferior, ¿eh, tío? ¿Pero cómo puede ser tan anormal? A ver. Acabo antes así, tío. ¿Ves? A supermamarla, tío. Tontainas. Oigo ostiones, debe ser peña que me ha escuchado por aquí. Y está toda urogalla. Vale. Y aquí no hay nada en toda esta mierda. Cofre militar. Bueno, unas balas y unas mierdas y tal. Y por aquí, por aquí, por acá, por acá. Allí tiene que haber gente. ¿Quién coño eres, tío? My senses have picked up something. ¿Le he dado? Le he dado, sí. Pero vamos a ver. ¿Cómo puede ser que le haya dado la primera y luego ni una hostia? Ahora sí. Vale, tiene que ser ahí, ¿no? Venga, vamos para ahí. ¿Te subes aquí, subes ahí? No. ¿Y cómo hostia subo aquí yo? Anda, coño. Vale. Bueno, pues ya estoy aquí. Había una puerta ahí. Y yo como un anormal rompiendo la mierda esta, tío. Vale, aquí tengo otra puerta que me viene como Dios. ¿En serio quedaba este anormal? Vaya colofón final más fulero, ¿no? He roto una caja, tío. Aún me duele, ¿eh? Vale, vamos a ver qué tiene esto. Joder. Usar. Y esto. Usar. Metralleta M60 de calidad no sé cuántos. Ok. Y esto así. ¿Y dónde está mi amiga? Coño, no se te veía. A ver. Hombre, pero si estás vacía. Y yo aquí cargando. ¿Serás hija puta? Vale, pues ya estamos, tío. Esto ya está limpio. Son las 3. A Joel aún le falta un ratillo. Nos vamos a pirar y... Nos vamos... Qué pesado.
Nos vamos a pirar y vamos a quizás farmear esquisto, que no tengo. Deberíamos buscar piedritas de esquisto por aquí. Debería haber, ¿no? Digo yo que sí. ¿Quién coño es, tío? Bueno, tío, y yo qué sé. Si quisieran, ya vendrían ellos. ¡Kenny! ¿Qué tal todo, tío? ¡Los huevos! Pobre Kenny, tío. Qué cruel es el puto negado, ¿eh? No perdona, tío. Gordo, ¿dónde hay esquisto? ¿Dónde hay esquisto? ¡Responde o muere! ¡Responde o muere! ¡Responde! 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 ¡Uy, que me da! Pues nada, ha elegido morir. Mira qué cacho luna llena hay, tío. ¿Esto qué es? Joder, plomo. Tío, me rindo. Voy a farmear plomo. Justo se hace de día. No me jodas, que no puedo usar ya estas armas. Bueno, la de fuego sí, tío. Ah, no, ¿qué digo? Si hoy me toca el cuchillo. Ya estoy armado. Buah, el machete este lo tengo. Buah, tenía uno de nivel 1, pero tengo machete, que es el arma top tier de filo, desde hace una barbaridad de tiempo, tío. Ya, ¿y quién coño está? ¿La rata con alas? ¿Eso es lo que te da miedo, Juliana? A ver, tío, yo necesito una piedra de esquisto, ¿eh? Ahora que se ve bien. Te fundo, no vengas que te fundo. Master, we are not alone. Pues nada, tío. En el desierto y no hay esquisto vitu. Te he visto. Al lado de un puto árbol escondido, Me cago en el árbol. A mamar el árbol. ¿Dónde estás? ¿Dónde tienes el tronco? Aquí. ¡Hala! Hasta luego, árbol. Vamos a sacar de esta mierda. Tío, me quedo a 3 de romperlo. Eso no se hace, ¿eh? Ah, no, que no era Bob, tío. Que esta misión era de Jen. Cierto, cierto, cierto. Que Bob me dio una en el bosque verde. Joder, tío. Si es que menudas ganas de tocar los huevos, ¿eh? En el bosque de pino, o como se llame la mierda esa. Tío, me acabo de comer un perrito caliente. No me jodas que tienes hambre. Se ha comido un puto perrito caliente y aún quiere comer más, el cabronazo. Madre mía, negado. Gastas más calorías que yo papel higiénico, cabrón. Cómete otro perrito caliente, hombre. ¿Por qué no? Abren a las 6 y cuarto. Me piro a las 6, que es la de Jen, no es la de Bob. Con llevarme un stack de esto. Vale. Me voy a pirar ya. Ahora solo me falta salir de aquí. ¡Vamos, negado! ¡No! ¡No, no! Tío, pensé que me caía ahí, tío. A ver, Jenny. Vamos a hablar tú y yo seriamente. Porque esto no puede ser. Dame los dineros. Vente, Juliana. Quieta, quieta. ¡Qué cabrona! ¿Pero qué? Pero... ¿Me da un capón? ¡Me da un capón, la hija puta! ¡Te rompo! ¡Viva, Ni se te ocurra zurrarme nunca más, Me hago una tostadora contigo, hija puta. ¡Será cabrona! Venga, vamos, y que sea la última vez, A ver, Jenny, cuéntame tus vainas. Bueno, eso lo dices tú, colega, me costó de carajón. Vale, conjunto de revistas seguro y el rollo este también seguro. Porque me parece buenísimo y así no me lo tengo que craftear. Ok, entonces, yo te voy a vender estas mierdas. Y tú las vas a comprar. Ese es el puto trato. Toma unas drogas. ¿Quieres mierda de esta? No quiere la hija puta. Por el resto, cambias el día 67 y ya te desplumado. Sí, sí, yo me estoy de puta madre. Como un roble, como un toro, ¿sabes? Soy fuerte. Creo que tenemos que ponerle a esta mierda esto. ¿Y qué voy a quitar? Esto que hacía, duplica la capacidad de munición de metralletas, pero tardan un poco más en recargar. ¡No me jodas! ¿Cómo que de metralletas? La capacidad de munición. Antes tenía... A ver... 32, no, 30. Ah, coño, pues sí que funciona, 16, prefiero tener el doble, tío. ¿Y qué le voy a quitar? La mira me gusta mucho, ¿esto qué hacía? Mejora el agarre y la precisión al disparar armas desde la cintura o mientras te mueves. Quita eso, tío. Porque total, ok. Y ahora hacemos esto, abrir. Y vamos a leer esto. Rifles de asalto. Fabricación de armaduras. Tío, ¿cuántas de armaduras me faltan? A ver, creo que me faltan 2, 3 o así. Me faltan 3. Su padre, tío. 3 de armadura me faltan para el tier máximo. Y ya hacerme todo lo que quiera, así potente. ¿Y habrán hecho respawn las... No, las revistas de esta señora... Tío, el puto dron, la puta Juliana, qué pesada. Ah, que no te he pillado una misión, Jenny, perdona. Espera, espera, primero vamos a darle a la máquina. Destruye rocas. Peros dulces.
Hawkers. Y la salsa al abuelo, córtate un año. Esta también. Y la salsa al abuelo, frena, ve ahí. No, no, sí, soy el de antes, como que another. Ay, la madre que la parió. A ver, al oeste no, al este, solo durante la noche. Sur, sur, elimina la infestación. ¿Esto qué es? De señor Drogas Residence. ¿Cómo que de señor Drogas Residence? ¿Pero esto qué es? Hostia, me ha saltado ahí una noti. Employee of the month. A ver, ¿dónde cojones me ha tirado esta señorita la misión? Nivel 4, yo aquí ya estuve. Este es del señor. Es el señor o no sé qué. Tengo que irme para casa, por cierto, porque no puedo matar gente con esta build. Bueno, nos toca machete. Podemos repetir arma. Buah, me da mucha pereza, tío. Vámonos para casa y si no hago la misión que está más para allá. No, vamos a la nieve ahora. Pasamos del desierto a la nieve, gente. Creo que aprovecharé que vamos a hacer misiones de tier 2 en la nieve para pillar el asqueroso rifle de palanca, tío. Buah. Qué horror, tío. Rifle de palanca y machete. Buah, va a ser terrorífico eso, tío. Tendremos que usar las guarrerías estas de las puertas y todo eso. Porque si no me van a culear bien fuerte. Debería recoger los cultivos. Bueno, lo haremos por la noche. Buah, tengo muchísimos destruyerrocas, tío. No me había fijado. Y para colmo tengo dos iguales, tío. Pero no tengo azul de esta mierda. A ver. ¿Cuál es mejor? 88... 86. El nuevo es mejor. Necesitaba 6.000, que son 12 stacks. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, tenemos de sobra de eso. Vale, pues ahora sí, emigramos. Vamos con esta build que es una mierda, literalmente. Pero bueno, vamos a intentar hacer las misiones de nuestro amigo Ugh. Ni que sea hacer un par de ellas de tier 2 en la nieve, tío. Con el machete... Y el rifle de palanca. Ay, Dios mío, qué miedo me doy. Ah, vale, vale, vale. Que no me acordaba. Tenemos que abrirle el culo a Joel. Abrirle las rutas a Joel. ¿Qué pasa, tío? Dame esto y me voy, ¿eh? No quiero nada. Ya te conozco. Ahora estamos con King with Gas, sí, sí. ¿Y tú dónde cojones me...? Tú no te pilla un trabajo, tío. A ver, elimina la infestación. Al norte 400 metros. No elimina la infestación al norte, 400 metros. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es? Allí. Pues esto se torna interesante, tío. Pues esto está de puta madre, macho. Vale, 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 ok, ok. Tú sí que molas, pero bueno, voy a hacer misiones en la nieve porque me quedan al lado, tío. ¿Dónde cojones está la moto aquí? Vale, esto ya es otra cosa. Joel sí que sabe, tío. Vamos a ver dónde es el poi este. Así me quedo con él, tío. Ah, debe ser como la emisora, no, lo otro que hay por allí, tío. Mierda, por estar mirando para el zombie este de los cojones. A ver, déjame reparar esto. Okay. Hostia, claro, es ahí, tío. No, 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 no. De momento no. Otro día, otro día. Vamos a hacer las misiones de la nieve, que ya van a ser jodidas. Meterme en esa mierda, pero me gusta que esté ese poi ahí, tío. Un pueblecito así pequeño. Es que la fucking Jenny debería tener algún poi ahí al lado, ¿no? Pero me gusta, me gusta, me gusta eso, ¿eh? Pensé que era esto, pero aquí ya hicimos una en la caseta L. A ver si este no está muy lejos, tío, porque... Y es que hace un día de mierda también, otra vez, tío. Qué hijo de puta es el juego, ¿eh? El otro día que vinimos estaba así rollo frío extremo. Y dices tú, guau, me piro y quizás cambie el tiempo. Pero es como que te dejan el mismo tiempo que la otra vez, ¿sabes? Esto es una mierda, es un timo, tío. Joder, es que así va a estar jodido, ¿eh? Me he traído la comida. No me he traído nada de comer. No, lo que me he traído es toda la mierda, tío. No he descargado bien la moto. Qué cruz, tío. Bueno, tenemos a la bicha esta, ¿eh? Tío, que hace más frío cada vez. Ay, qué pesado esto, ¿eh? A ver, vamos a probar qué tal va el machete con estos señores. Qué lista es. Joder, tío. Me cago en su... Uf, Dios. Nah, tío, es que lo vamos a tener muy jodido, Lo vamos a tener muy, muy jodido. Me he traído vendajes, por lo menos. Buah, esto va a ser horroroso, tío. A ver, dale al 1 y recarga, porque estuvimos poniendo mods. ¿Cuál es mi historia? Dice el tío. Esto te... Yo te he visto ya tu rollo, ¿no? Te he comprado las recetas y eso sí. Vale. Elimina... Busca al este.
Elimina zombies al este. Vale. Vale. Sí, 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 sí. Tú, tranquilo, tío, tranquilo. Te pongas así en plan susurrante. Vale, nivel 2 busca. Y esto está allí. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Es en el pueblo, en el pueblo de antes. He pillado un busca por si... no sé. Luego nunca me lo fumo el poi. Nunca consigo el rollo y me piro, pero... por si tengo tentaciones. No me he traído gasolina tampoco, soy un anormal, ¿eh? Ah, vale, la llevo aquí. Mira, tenemos comida por aquí. ¿Esto tiene recetas? Sí. Y el chili también. Bueno, tenemos el rollo este, da igual. Estoy por tomarme una birra, a ver si entra en calor, tío. Vale, ¿dónde? Ya, ya. Es que tus sensores y los de todo Dios aquí, ¿eh? Voy a hacer una cosa, me voy a poner el arma aquí. Vamos a probar con el golpe fuerte. A ver si estunea. Estamos muy jodidos, ¿eh? Estamos muy, muy jodidos. Le he dado de hostias con el golpe fuerte 100 millones de veces, tío. Y... ni puto caso le ha hecho. Vamos allá, tío. Una puta gallina. ¿Esto se abre o cómo va? ¿Tengo que ir por aquí o cómo es? Bloqueado todo. ¿Está bloqueado todo? Pues no es por aquí, entonces. Puto frío aún por encima, tío. ¿Dónde están las luces? No, tío, yo creo que hay que entrar por aquí, a lo bestia, ¿no? Entiendo. No entiendo nada. Ha desbloqueado, sí, 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 es por aquí. ¿Quién eres? ¿Tú? ¿Eres de la puta misión? Ah, que no los marca porque se encuentra los suministros, ¿no? Mira, una máquina expendedora aquí. Joder, coge eso, tío. Vale. No, no los marca, tío. No recordaba que en estas putas misiones no los marca, ¿eh? Hay ahí un... un fenómeno. Vale. Y está en el piso de arriba. ¿Y esto qué coño es? Es como la terracita. Ahí hay... hijo de puta. Que te jodan. Hay una escalera o alguna mochila aquí. Tío, con el puto frío, ¿eh? Paramos un poco. Me voy a comer la aloe vera. Aquí, tío, tío, que estamos dentro del edificio. Nada, le suda los cojones, ¿eh? Date con eso. Vale, aquí estoy tranqui, tío. Estoy por echarme a dormir aquí, ¿sabes? A ver. Cúrate un poco o haz algo, tío, no sé. 166. No me ha curado una mierda la aloe esa. Esperable, está por otra parte. ¿Quién es? ¿Hola? Ah, tú. A ver, ven. Vale, estos son tal, tío. Pero es que los otros son duros como mil diablos. Ya, ya. Yo me preparo. Espero que ellos también. ¿Hola? Hostia, es que esto ahora de que no se vean, ahora me despista a mil, ¿eh? Vale, por lo menos ha parado el puto frío. ¡Hostia, hostia, hijo de puta! Es un... cabrón de esos. ¿Eres tú? Tío... ah, está ahí, está ahí, está. Menos mal que es idiota, tío. No sé qué les pasa con las pantallas, tío. Les tienen puta manía, no sé, tío. Ha sido muy, muy, muy raro todo eso, ¿eh? El otro también se quedó pegándole a la pantalla. Vale. Toro sentado nunca tiene nada. Nunca. Vale, esto va ahí. Esto le damos así. Esto así, esto así. Esto es la parte de fuera, ¿no? Mira, 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 munición. Vale, entiendo
Bueno, no, no voy a decir nada. Iba a decir que como no es una misión de limpia, que es más fácil. No sé por qué lo he dicho, pero lo acabo de decir. Y esta puta mierda, en serio, no... Vale, me hago así y salgo. No, cojonudo. Vale, ¿cómo vamos del inventario? Vamos bien. Hay que subir porque el loot está arriba, claramente. Mira. Me dice que vaya por aquí, claro. No, no me había fijado, tío. ¡Para peto! ¿Para qué pato? Joder, tío. ¿Really? Mira, hay una hija puta ahí, eh. Me ha encantado eso, tío. Pues si es uno normal, tío. Hala, a chuparla. Recarga esto que solo tiene 5 tiros y llevamos 2 en el cargador, ¿sabes? Así como machotes. Veo una pata ahí. Una puta mierda de esas, tío. Usar. A ver. Eso es una oruga, tío. Ok. Cierra esto. Quieto, mamón. ¿En serio, tío? Menos mal que es la criatura más subnormal de la historia, tío. Había roto bien la puerta y se puso a hacer el mongolo ahí, ¿eh? A ver, el rifle pega como una barbaridad. Porque un zombie especial y... Y ¿cómo es? Bueno, un luciérnaga, tío. Un irradiado. Hostia, matarlo de 2 tiros en la cabeza es una puta locura. Pero claro. Que es muy malo esto, tío. Son muy malo yo y los hitboxes son un desastre. Esto es... rifles de asalto. Ahí no hay nada. Aquí este es para carroñear. Joder, me estoy llevando sofases. Hay que subir, ¿eh? Su puta madre, tío. ¿Dónde está el carajo este? Está en esta planta. Pero arriba tiene que haber loot. Y yo... Su puta madre. Otro más, tío. ¡Fuck! ¿Quién es? ¡Hostia! Un poli, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck! No puede ser que este señor siga vivo, tío. ¡No! ¿Pero cómo puede ser que ese hijo de puta siguiera vivo? Cuéntame otra historia. Cuidado, 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 que me revienta. ¿Pero cómo puede ser? Buah, tío, no sé qué ha pasado, ¿eh? Han nerfeado la explosión o estoy jugando en una dificultad muy fácil, pero... Me he quedado ahí encerrado con los hijoputas. ¿Qué te ha pasado, Kenny? Pero mirad a Kenny ahí. Lo sacamos de su sufrimiento, venga. Ah, que está aquí el rollo, además. La hostia, casi lo rompo, tío. Estaba ahí en el baño y ni me he dado cuenta, ¿eh? Míralo. Bueno. Joder. Mira, mira la que lió el poli este, tío. Entonces. La pomada es... Esto ya está hecho, pero yo quiero subir arriba. ¿Qué cojones hacen esas macetas? Ah, están colgadas. A ver. Vamos a ver qué hay arriba. Tío, por favor, ¿eh? Pero, tío. Cago en tu Dios. Joder. A ver, otra receta de estas. Yo creo que será de las últimas ya, ¿eh? Esto también. Elixir del abuelo, tío. El del aprendizaje. O sea que nos lo podemos hacer ya el del aprendizaje. Pues eso mola, tío. Vale, esto ya está. Y esto me importa un huevo. Así que vamos a ver arriba, a ver qué se cuece. Perros. Cago en la puta.
Haz esto, tío. Hay perros. Tío, ¿dónde está el perro? Es aquello. Tiene que haber perros. Tenemos una señora, un buitre. Que no se despierte ni Dios. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en Jesús! ¡Hostia, el perro! ¡No! ¡No, busca que no, no, no! ¡Que me tira! ¡Me ha tirado la cabrona de ella, tío! ¡Me he roto todo! ¡Hostia, que se ha suicidado la señora! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay, la hostia, tío! Claro, me he quedado... Por eso nunca me agacho con la mierda esta. Nunca sé qué botón es el de quitarse. Su puta madre. Pensé que me moría de la caída, pero hemos zafado, mil. Anda, tira para adentro. ¿No necesito cuero para algo? Bah, que le den por culo. Además, eso es de tela. Dios, me he jodido por todos los lados, tío. Es que... Pensaba que no me veían, tío. Bueno, no he puesto ningún punto en sigilo, pero... Pensaba que me... Sabía que había un puto perro, tío. Es que estaba clarísimo. Tira esa mierda. Cabrón de perro. Vale, tenemos un bolso. Con unas botas de acero súper chetas, tío. Buenísimo. Vamos a ver cuáles son las que llevo. Vestir. Modificar. 1, 2, 3, 4. Completar. Esto tiene... A ver si me lo he visto con la W. Esto me mejora 0,5 solo. Y una durabilidad de 20 más. Pues mucho mejor. Bueno, tampoco mucho mejor, tío. Debería ser mucho, mucho mejor. Y tener una puta ranura más. Pero bueno. Ala, venga, vámonos, tío. Yo como me piro de aquí. Me tiro... ¿Así a lo bestia? Pues la próxima vez que jueguen demente me van a matar pero cada 2x3, tío. Porque la estoy liando pardísima aquí. Déjame ver una cosa, por cierto. ¿Yo qué necesito? Para todo el SIDA que tengo encima. Abrasión. Sí, antibióticos. Esguince de brazo. ¿Y esto qué? Venda. Usar. Pero lo del brazo... Estoy jodido. Tío, qué horror, el rifle, tío. Qué horror, Y un poli radiado, tío. Lo que me aguantó ahí, tío. Imposible, imposible, imposible. Un desastre. Y el dron de los cojones, ni ayúdame. ¡Para! ¡Para! ¿Yo qué le pasa a esta mierda? All systems go. How may I help? Vale. ¿Qué tienes aquí? Tienes hawkers. No tengo pasta. Bueno, ahora vengo con dinero. Tú no te preocupes. Tío, me han dado de hostias, pero no sabes cuánto, Revistas de habilidades de fabricación. Pues habrá que seleccionar eso. Mira, los antibióticos, si me los tomo ahora ya me lo puedo... Me los voy a pillar también, venga, va. A ver, ¿tienes algún trabajo? Elimina zombies 500 al este. Why not? Usar. Ya no tenemos infección, O eso espero, eso es. Y entonces, abrir. Usar, usar. Y el resto de recetas para dinero, tío. Paso de la experiencia. Ok. Esto vender. Estas botas, tío, dame 1600 pavos. Bueno, se las voy a vender cuando tenga más dinero. Esto vender, eso vender. ¿Quieres un antibiótico herbal, tío? ¿Cuánto me das? 30 pavos, para ti. Y esto, para ti. Y esto, para ti. ¿Quieres clavos, tío? De 10 en 10, ¿verdad? Porque eres un mamonazo. Good luck with that. Sí, sí, good luck. Ahora te voy a hacer el trabajo sucio yo, cabrón. A ver si me curo ya lo del esguince en el brazo, tío. Vuelve a ser en el mismo fucking pueblo. Espero que no sea la misma misión, no creo, ¿no? En principio me parece del otro lado de la carretera. Master, we are not alone. No, ya me di cuenta, tía. Tú tranqui. ¿Qué cojones es esto, tío? Ahí detrás. ZBN Station. Ok, si tú lo dices, entraremos en ZBN Station. Vale. Esto hace que se me joda. Uf, tío, ¿qué le pasa a esto?
¿Qué es? Despeja las zonas. Bueno, por lo menos veremos a los zombies en el radar, ¿sabes? Que ya me consola. ¡Tío! ¿Por qué va tan mal? Ok. Creo que me han visto y vienen los otros hijoputas, pero... A ver. Ok, una menos. Creo que lo que no puedo es hacer... Joder, qué susto, tío. Esto es de vehículos, ¿no? No. Herramientas de salvamento. Tenemos atornillador de impacto de calidad 5. Eso me hace feliz, tío. La hostia, pero ¿qué pasa aquí? Mira ese hijo de puta. Mira a alguien por aquí, tío. ¡Hostias! Hija de puta. Va a trompicones, tío. No sé qué le pasa a esto, tío. Entiendo que son normales, porque están tardando muchísimo en llegar. O son retrasados. O... Vale. Por favor, necesito ya curarme. ¿Esto qué coño le pasa? Bloqueado, bloqueado y bloqueado. Y... Bloqueado. Buah, va el juego. No sé qué le pasa, tío. Va, tiqui, 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 tiqui. Va fatal. Una nueva receta. Esquema de modificación de ampliación del cañón. ¿Esto qué tiene aquí? Dos mierdas. Y un archivero que tendrás una receta bonita para mí. O papel de mierda. Un escritorio con una bandana. Esto no tiene nada. Esto se abre, ¿no? Tío, ¿por qué no le das a la puta puerta? Vale, he tenido que pegarle todos los tiros. Me he quedado con el cargador prácticamente a cero. El cabrón. Vale. ¿Y por qué no me ha dado a la primera, eh? Me he zafado, pero de putísimo milagro. Yo qué sé, vamos a ver esto, a ver qué tiene. Y esto, tío, es un rastro perfecto para que se despierten los hijoputas. Mierda, 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 no puedo hacer eso. Bloquéate. Hostia, mira a esta hija de puta. Está muerta, tío. Joder, le he dado ahí de... Pero con todo lo que tenía, ¿eh? Vale. Esto... Me voy a abrir aquí una cosa, ¿eh? Porque... Yo quizás necesite... Uf. Esto es... Bloqueado, es cristal blindado. Bueno, pues entonces no me abro nada. A ver, dale aquí. Su putísima madre, tío. Mira, tenemos ahí un... No, pensé que teníamos un rollo de esos de abrir. Pero esto no, eso no sé qué cojones es. Viene alguien, tío, pero... De... No, me cago en la puta. Madre de Dios, tío. Estoy teniendo una pera limonera, tío. ¿Esto qué cojones es? Habrá algo ahí. Bloqueado. Ah, se puede. ¿Qué cojones es esta mierda, tío? ¿Y esto? Incoming enemies, prepare for conflict. Vale, pues que se prepare ella. Me cago en su padre, tío. Que me ha esquivado. Es que quiero ahorrar la puerta. Si fuera un enemigo irradiado, sí. Pero así quiero ahorrarme la puerta. Vale, le voy a dar a esto. Se me ha curado ya esta mierda. Esto no hace nada, tío. Yo no sé.
¿Esto qué era? Mazos. Vale, mazos. Entonces hago así. Y ahora aquí. Otro archivero. Esto era rifles. Prefiero armaduras, la verdad. Exit desbloqueado. Buah, tío. Qué mal rollo. ¿Hola? ¿Pero qué? Ah, esto se abre, mira. Este tontainas. Quería darle con el... con el otro, con el carajo este, pero... no sé. Vale, ahí arriba tenemos algo. Vale, electronics. ¿Cuánto queda, tío? Esto es robótica. Mazo robótico de calidad 3. Debería darme un vendaje, tío, porque estoy un poco petao. Y no quiero que me revienten. Y debería meterle cosas a la bicha esta. Hay que subir ahí. Y luego meterse para allí. Cuidado con los buitres que... Tío, qué susto me da esta mierda siempre. Tengo que ir por la broza esta. Ojo, que lo que va a salir de aquí. Me tiro por ahí y luego... Mira, está mi moto aquí. Ay, ay, hijo de puta. Y allá hay otro. ¡Mierda! ¡Cabrón! Joder, tío. ¿Qué pasa? Joder. Tú también, hijo de puta. Me cago en tu... ¡No, no, 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 no! Era broma, era trampa. Coño. A ver, ¿qué le pasa a esto? ¿Y ahora qué cojones tengo que hacer? ¿Tirarme por ahí? ¿En serio, tío? Puta gracia me hace a mí esto, ¿eh? What the fuck, tío. ¿Está muerto? ¿Sigue vivo este hijo de puta? La madre que me parió, tío. Pero ¿cómo aguanta? Menos mal que cuando saltan se quedan un poco pájaros al principio, tío. Si no me hubiera, vamos, no sé, me hubiera defenestrado. ¿Qué cojones? Es que no entiendo nada, tío, de este sitio. ¿Esto? Ah, vale, hay que meterse por aquí ahora. Bloqueado. ¿Y esto? Vale. Ha abierto todas esas puertas. Entre ellas esta. ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puf! ¡Puf, puf, 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 puf! Ya no me acuerdo dónde cojones... Aquí es donde maté al tío. Y hay zombies fuera, tío. Esto... Es aquí la vaina, ¿no? Volver al vendedor. Ah, que ya está. Vale, 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 vale. Cojonudo, tío. ¡Puf! ¡Me cago en la hostia! ¡Quítate de ahí, retrasada! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta mujer, qué petarda! Buah. A ver, ¿dónde estás, mona? Vale, ¿dónde estás, Juliana? Aquí. ¡Coño, coño, coño, coño! ¿Qué hace Arlina aquí? ¿Qué cojones hace Arlina ahí? A ver. Vale, nos piramos. Recarga esto, no vaya a ser que me jodan. ¿Qué esto qué coño era? Por aquí, ¿no? Sí, vale, estamos fuera, gente. Estamos fuera. ¡Su puta madre! ¿Qué coño? ¡Pesado, tío! ¡Insistente de mierda! ¡Qué tío más chapas! A ver, déjame ver. Vehículos. Lo necesito, lo quiero. Mazas. El resto de mierdas, nada. Vamos a la de... ¡Oh, no me da tiempo ya, tío! Son las 9:37.
Pues... No, 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 ya, ya, si hay la hostia de peña. Nos vamos para la base, gente. Ya ha sido un día de muchas emociones también hoy, ¿eh? No, no me daba cuenta que había pasado tanto tiempo, ¿eh? Buah, la que ha salido de ahí, tío. No sé cómo estoy vivo, ¿eh? La otra lo hice mal, pero esta lo hice bastante guay, ¿eh? 5 tiros a la cabeza con un rifle con todo lleno de mods. Claro, es que sin puntos en riflería o lo que sea, imposible, tío. Imposible, tío, en la cabeza, al feral de mierda. Perdón, el motero irradiado, vaya cosa más animal, tío. ¿Esto habrá hecho respawn? No, es que lo luteo siempre. ¿Perros? Su puta madre, tío. Quédate ahí, que si vienen los reventamos. Míralo al hijo de puta. Le he dado. ¿Quién viene? ¿Quién coño es? ¿Pero qué os pasa? Uf. Tirazo en la cabeza, tío. Pero... I've got a bad feeling about this. No seas acojonado. En todo el tetón. ¡Uy! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia se llevó! Ahí está el perrito. ¡Perrito! Salta otra vez. ¡Ay, ay, ay! Está saltando. ¡Salta, perrito! ¡Salta, perrito! ¡La hostia, casi! ¡Salta, perrito! Pues ahora no veo nada, tío. Vale, que te jodan, perrito. ¿Una oruga? Tú corres ahora, ¿no? ¡Quieto, cabrón! ¡Hala! Te doy en la pierna y luego en la cabeza. A ver, tío, ¿quién eres? El famélico. Soplamocos brutal que se ha llevado. Vale, tío, hogar, dulce hogar. Llevo como 3 episodios sin trabajar en la base. Me van a crecer todas las hierbas malas. Menos mal que no fuimos al Wasteland, tío. Porque si hacemos un tier 4 en el Wasteland con esta build de mierda, estoy muerto. No duro ni 2 segundos. No me entran los mods ya. Locura total. Madre mía, pobre negado. Desde el principio de la serie no tenía tanta hambre. Come, hombre, come, que te agobias. Anda, me han salido otras botas, tío. Otras botas de nivel 6. Qué curioso. Que me las voy a meter en el culo. ¿Y qué pasó con mis setas? No me jodas, tío. Me las han roto todas. Solo tengo 5 semillas. ¿O no las había plantado? Es que no me deja plantar en ciertas zonas, mira. Yo creo que es que están tocados los rollos. Ah, bueno, ahora sí. No sé qué cojones le había pasado, tío. No, ahí ya hay una aloe vera. No sé, tío. Yo no tenía semillas por todos los lados de seta y todo esto. No sé, tío. Vale, tío, me quiero ir a minar ya. Apenas me va a dar tiempo. Creo que necesito hierro y todo. Voy a ir a minar a saco. Yo solo quiero ser feliz minando en mi agujero hobbit. Bueno, más bien mi agujero enano, dwarf. Bueno, pues le vamos a dar a destruir rocas. Un cafetón. Y a trabajar, se ha dicho. Se hace de día, gente. Sí, señor, hemos sobrevivido. A un día de luteo y saqueo en la nieve. Y de misiones. Apenas me he tomado un destruir rocas, ¿eh? Vale, pues menudo Cristo que estoy haciendo aquí. ¿Dónde está la salida de este sitio, macho? A ver si tenemos alguna... ¡Ey, ey! Se ha quedado ahí atorado, tío. A ver si tenemos visita ahora o no. ¿Cuántos puntos he ganado? Mientras recupero esta mina, he pillado bastante hierro, para la mierda que he estado, ¿eh? No, aquí. Aquí. No. Aquí. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Aquí. Un punto disponible. Entonces, estaba pensando mientras minaba que ahora estoy nivel 9. Si me pongo las gafas estas, que son creo que las de aviador, me dará un punto más. Entonces, me puedo poner ese, darme ahora esto, lo vamos a probar. Y luego, cuando haga la horda, me tomo la sopa esa que me da para no tener que estar con las gafas esas permanentemente. Quiero decir, porque yo al final quiero las gafas de Ner por la experiencia. Quiero que la horda me dé mucha experiencia. Y las gafas de Ner creo recordar que eran como un 20%, una cosa así. Me cago en el bicho este, tío, que me agrede, os lo juro. Hija puta, la Juliana, tío. Un 10% de XP extra. Y me da uno de intelecto también, cierto. Entonces, yo que necesito percepción, creo recordar, ¿no? Dale ahí, tío, ¿por qué siempre me haces esto? Me dejas quedar fatal, negado. Agilidad, no. No. Esta tiene que ser aquí. No, es fortaleza, no percepción. ¿Y qué cojones me da fortaleza de ropa? Fortaleza. Esta, justo. Son las que decía yo, estaba...
El nombre lo tenía equivocado. ¿Ves? Si yo me doy esto ahora, ahora tengo un punto más. Entonces, yo le doy a la vaina esta. ¿Veis? Tengo fortaleza al 10. Ahora que tengo un punto disponible... No son 3, me cago en todo. Son 3, necesito 2 más. ¿Veis lo que yo decía? Me doy esto, luego me pongo las gafas de Nerd. Obviamente esto no lo voy a tener. Y esto no lo voy a... Y esto no lo voy a tener al 5. Pero con la sopa me da fortaleza, ¿no? ¿Dónde está la sopa? Me da fortaleza al 1, ¿veis? Entonces me voy comiendo esto en la horda y tengo desbloqueado el último tier sin tener que gastarme los 3 puntazos. 6 puntazos, solo 3 más. Porque ahora mismo me pongo esto... No, ¿qué digo? Estoy diciendo tonterías. A ver, vamos a ver, por favor. Estoy diciendo retrasadeces. Me pongo esto. Genial. Entonces, ahora voy aquí y me podré dar en esto el punto. Perfecto. Entonces, ahora sí me quito. Ahora tengo fortaleza a nivel máximo y ametralladora al nivel máximo. Si me doy esto y vuelvo aquí, lo tengo nerfeado seguro, obviamente. Estoy en 4 y no en 5. Pero cuando me tome la sopa esa, volverá a estar en nivel 10 de fortaleza y automáticamente este se pondrá. Vaya, ¿qué coño? Lo vamos a comprobar ya, tío. No sé, total. A ver, es un poco cara la mierda esta, pero lo vamos a usar. Lo usamos. Tengo esto que dura 10 minutos. Y entiendo que ahora si yo voy aquí, efectivamente tengo fortaleza al 10 y ametrallador al 5. ¡Genial! Vale, gente, y estamos a día 67 y hoy nos toca build de palo y SMG. Iremos así para el siguiente día. Pero eso será en el próximo episodio, gente. Por hoy ha sido suficiente. ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Pásatelo bien! ¡Adiós! I've got a bad feeling about this.